amigos y amigas, les saluda Rulo Han, fundador y administrador de Iron Maiden Fans Internacional, la comunidad más grande de todo el continente americano, y hoy 14 de abril, pero del año 2021, cumple 41 años esta joya de Iron Maiden, estrenada, como ustedes pueden ver, en el año de 1980, el álbum homónimo de Iron Maiden, y en esa ocasión tenemos las dos versiones que tiene un servidor, la recién apenas adquirida Remasters del año 2015 y en este caso la versión Remasters del año 1998, pues de antemano pues vemos una diferencia muy cuantitativa entre las dos versiones. Vamos a hacer un pequeño unboxing de esta versión que nos acaba de llegar el día de hoy, que acabamos de adquirir, la versión Remasters en Digipack del año 2015. Realmente yo no soy muy fan de los Digipack. Realmente me gusta lo antaño, me gusta lo primero, en ese caso calcar un disco con carcasa de plástico y demás, pues yo creo que es lo mejor que puede haber. Estas versiones remasters de 2015 las considero pues unas adquisiciones para nuevos fans. Yo creo que lo mejor es pues tenerlo de antaño. Esa sería la versión del año 2015. Que aquí, como la podemos observar, es una pequeña comparación con el remaster del año 1998. Realmente dos chuladas de discos. Por ejemplo, me comentaron en alguna ocasión que las versiones remasters del 2015 querían asemejar a lo que era un vinil por la simplicidad del asunto. Aquí podemos ver la portada. Ustedes se dan cuenta, pues solamente encontramos en la parte intermedia pues el póster de la banda. Algo muy sencillo, algo muy concreto, algo muy directo. Relativamente, pues, ¿qué les puedo decir? Yo me sigo quedando con los remasters del 98. Pues ven aquí la primera apertura del disco. Chulada, la verdad. Yo estoy enamorado de esta banda. Cuando conocí este álbum, una anécdota rápida, cuando a un servidor le llega a las manos este álbum en la versión remaster del 98, en esta que tenemos acá, pues lo consideraban como un álbum, pues en su momento recopilatorio. La persona que me lo prestó pues ya no era muy conocedor de la banda. Este álbum pues es el primer álbum homónimo. Y pues vamos a platicar algunas diferencias de este álbum. Pues podemos ver la diferencia más notable. Si ustedes se dan cuenta, la primera canción empieza con Prowlet. En la versión de remaster del 2015 se pasa hasta Remember Tomorrow. Y en la versión remaster del 98 pues todavía tenemos la canción de Sanctuary. Esta canción pues fue en ese caso añadida ya en la versión remaster del 98. Recordar que Sanctuary solamente fue un single que salió aparte, muy aparte de la versión original del álbum. Y pues es un punto muy importante que hay que recalcar. Todavía podemos observar, por ejemplo, en las versiones de los remasters del 98, incluimos de bonus los videos de Iron Maiden y Phantom of the Opera en el Rainbow, que realmente pues algo también muy peculiar para la época. Pues hay que recordar que este disco también se podía colocar en un, pues en ese caso, pues computador, para poder observar estos dos videos. Y pues antemano también parte de la discografía que venía integrada con Iron Maiden, con unos pequeños singles. Otro punto muy importante, pues yo puedo recalcar las portadas. Realmente es algo muy peculiar. Vemos el remaster del 2015, pues todavía conserva la portada original de Eddie. Y en el remaster de 1998 vimos lo que yo creo que quisieron hacer como una versión cibernética, una versión más ad hoc a los años de 1998, con el boom de la tecnología y el boom de los computadores. Realmente esta portada no gustó. Yo creo que todos nos quedamos con lo clásico, ver al Eddie Punk clásico. Pues ahora vamos a ver la versión del remasters del 98. Aquí podemos ver el CD ya con la versión original. Y en este caso vamos a pues ver ya directamente lo que sería la parte, pues yo creo que más curiosa. Lo que más me gusta a mí ver eran esos cuadernillos donde venían todas las canciones. Aquí un poco complicado citar porque no lo hemos ocupado en forma. Realmente es la primera vez que sacamos este cuadernillo de lo que es el CD. Donde lo adquirimos solamente fue para tenerlo. Y pues aquí vemos al Eddie 1998, CD cibernético. Vamos a ver un poco
entrada, pues ya las notas de este álbum, que pues de alguna otra manera pues debutó el single de Running Free, primer single de Iron Maiden. Aquí podemos ver el 23 de febrero de 1988, la primera portada con Margaret Thatcher. Ahí podemos ver la portada que se asemeja pues, a la icónica Margaret Thatcher con Woman in Uniform. En este caso pues ya podemos ver lo que es el textuario. Aquí vemos a Eddie, ese típico Eddie de esas épocas que era muy interesante, con la canción de Prowler. Y podemos ver de este lado a Steve Harris, fotos de la gira y fotos en el Rainbow. Vemos de este lado con lo que es el single ya de Sanctuary. Y del lado derecho a Dave Murray, lead guitar. Aquí vemos de este lado las canciones de Remember Tomorrow. Y a la derecha al mítico Paul Di'Anno, primer vocalista de Iron Maiden. Y yo quedé enamorado con su voz cuando los escuché. Realmente todos sabemos que Bruce Dickinson le dio un cambio muy significativo a la banda. Pero lo que hizo Paul Di'Anno en el 80 y el 81 con Iron Maiden y Killers es espectacular. Este lado vemos a Running Free con el single Running Free. Pues en ese caso también vemos a la derecha al ya fallecido Klein Boo, que fue batería para este álbum. Vemos lo que es la parte ya central del mismo. Este arte que asemejaba a lo que era como que más o menos ideado al título de la canción, que era, pues todos conocemos a Iron Maiden como la doncella de hierro, ese mortífero pero muy trágico artefacto de la Edad Media. Y aquí podemos ver más o menos algo muy similar a sacrificios, y en este caso situaciones de esa época. The Phantom of the Opera, y del lado derecho a Dennis Stratton, primer y único álbum en el que estuvo el gran Dennis Stratton en la guitarra de Iron Maiden. Pues hay que recordar que él solamente llegó para grabar el álbum, ya todos los solos de guitarra estaban grabados por el gran Dave Murray, solamente necesitaban quien los ejecutara, y en ese caso fue Dennis Stratton. Aquí vemos más fotografías de la banda. Vamos a ver también de lo que sigue, pues más fotografías de la gira y en su participación en el Reading Festival, que podemos ver aquí en la parte derecha. Realmente me encantaban estas versiones del 98 muy completas. Y a este lado pues vemos la típica canción de Iron Maiden. Hay que recordar que cuando salía la canción, pues de alguna otra manera, tanto el manager Rob Smallwood como en alguna otra parte del club se vestían de Iron Maiden para poder amenizar esta gran canción, que yo creo que es espectacular. Ahí terminamos con finalmente la última hoja, donde vemos a todo el equipo que formó parte de este gran álbum de 1980. Y que podemos decir que es espectacular tener estas versiones con nosotros y poder platicar un poco acerca de ellas. Realmente les voy a ser sinceros en mis veredictos, podemos hacer las diferencias rápidas de la versión remaster del 2015 y la versión remaster del 1998. La versión para mí más completa es la remaster del 98. Yo creo que sí tenemos una versión remasterizada en el 2015, sí tenemos un mejor sonido el del 2015, pero la nostalgia de poder ver las canciones o poder ver las fotos de la época y sentir y palpar, yo creo que es impresionante. Esa es como que la nostalgia de tener un CD de esa época. Ahora sí, hablamos un poco del contexto de este álbum, del contexto de lo que sería Iron Maiden como álbum debut con Emi, que realmente, pues anécdota rápida, todos conocemos a Judas Priest. ¿Quién diría que Iron Maiden retaría a Judas Priest a lanzar su disco homónimo de Iron Maiden en 1980, el mismo día que Judas Priest estaría también sacando su multifacético álbum Breaking the Law? Realmente esa anécdota es muy concreta. Yo creo que el pequeño retó al grande. Yo creo que de alguna otra manera lo que estaba haciendo Iron Maiden en los pubs era algo muy espectacular, era algo electrizante como ellos mismos lo manejan. La época de la New Wave of British Heavy Metal es una época espectacular de la música. Es el resurgimiento de las bandas, es el resurgimiento del metal británico. Ya los Black Sabbath, los Led Zeppelin, los Deep Purple, esas grandes glorias que estuvieron dominadas en los 70 ya no estaban. Venían bandas como Motorhead, venían bandas como Saxon, venían bandas como Judas Priest. Pero cuando nació esta gran banda que es Iron Maiden,
todo se vino al carajo realmente. Esta banda vino a cambiar en música, en aspecto, en estilo, y como bien lo dirían en su momento, Judas Priest dio la vestimenta, pero Iron Maiden con este disco homónimo dio al personaje. El nacimiento del gran Eddie The Head fue en este álbum, y pues yo me quedo con la versión original del mismo. Por algo descartaron estas versiones digitalizadas de estos álbumes. Realmente, ¿qué podemos decir? 41 años de historia, 41 años de magia. Yo me enamoré con esta banda por este álbum y me enamoré por esas líricas, y realmente es espectacular lo que están haciendo con ellas. Hemos terminado, en este caso, esta pequeña nanosesión platicando un poco de las versiones o diferencias de los remasters de 2015 y de los remasters de 1998. Realmente, pues me agradó platicar con ustedes. Seguimos celebrando los 41 álbums, los 41 años, perdón, de este mítico álbum. Y pues no nos queda más que despedirnos, y nos vemos hasta la próxima.